acompañando esta noche, abordando este tema del antipatriarcalismo. Y para ello, pues vamos a comenzar con las preguntas. En esta oportunidad, yo voy a lanzar la primera pregunta sobre este tema. Y pues la primera pregunta es la siguiente, hermanos. Dice así, ¿no? ¿Qué es el antipatriarcalismo? ¿Cómo surge? ¿Y cómo se evidencia en la sociedad? Para eso voy a decirle a nuestro hermano Renzo Díaz que pueda comenzar respondiendo. Gracias, hermana Lili, por la presentación y gracias por la invitación a todos mis hermanos que están aquí presentes. Pues para empezar, yo creo que el antipatriarcalismo, como bien ha señalado, es uno de los factores destacables del movimiento progresista. Y en sencillo podríamos decir de que se trata acerca de una mentalidad en la que diagnostica a la sociedad como patriarcal y busca luchar en contra de esto. ¿A qué se refiere por patriarcal? Pues se refiere básicamente a que los hombres, como género masculino, han tomado el control de la sociedad y han desarrollado mecanismos sociales para que sea aceptable que ellos tomen el poder y de esa manera reduzcan a la mujer a una especie de objeto de pertenencia que no debe desarrollarse en la sociedad, sino que debe quedarse en el hogar y que ahí es donde pertenece y se le impide o se le debe impedir, según este pensamiento patriarcal del movimiento antipatriarcal, se le debe prohibir cualquier tipo de desarrollo. En cuanto a cómo se evidencia en la sociedad, pues yo creo que este movimiento se manifiesta en lo que conocemos claramente como el movimiento feminista, ya que este movimiento antipatriarcal ha diagnosticado y dice, la sociedad está enferma de patriarcado, su solución es el feminismo. Esa es su medicina, la que buscan implementar. ¿Y qué puntos manifiesta el feminismo? Pues básicamente es la discriminación positiva de la mujer y la lucha por todos los derechos posibles de la mujer sobre su propio cuerpo. Yo creo que estos son los dos principales, de repente me equivoco, de repente hay otros más, pero esos son los que yo veo. En cuanto al tema de la discriminación positiva, ¿a qué me refiero? Es a que, por ejemplo, yo tengo 5 niños para escoger a un cupo del colegio. Si yo quiero hacer una discriminación positiva, voy a beneficiar al más pobre de estos 5 niños, porque estoy seleccionando a alguien fuera del resto por un factor de desventaja de esta persona. A eso se refiere con discriminación positiva. Es simplemente seleccionar o segregar a alguien por un factor X. Eso es discriminación. Y discriminación positiva es escoger a alguien porque quieres darle un beneficio dado que vive en unas condiciones adversas. En este caso, en la discriminación positiva de la mujer sería como que las mujeres deben participar en tal situación, en tal profesión, 50-50, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi rango de selección va a ser ya, porque como eres mujer, te sumas, solamente basados en el género de la persona, en el sexo de la persona. Y por otro lado, el tema que hablo acerca de los derechos por encima del cuerpo de la mujer es centrados también en el ámbito reproductivo, ya que la sociedad es una sociedad patriarcal en este diagnóstico, los patriarcales buscan que la mujer solo sea un artefacto reproductivo, según esa mentalidad que se le acusa, cosa que no creo que sea así, y creo que más adelante vamos a poder diagnosticar más eso, pero se le dice así, ¿no? Las mujeres, se supone,
son solamente objetos de reproducción. Entonces, la mujer, para liberarse de eso, debe poder controlar su sexualidad. Y se fomenta en el uso, el uso de métodos anticonceptivos y entra el tema del aborto, porque asumen de que ninguna mujer puede ser obligada a ser madre, y en su entendimiento, que yo considero entenebrecido, asumen de que un bebé en el útero aún no es un ser humano y puede ser descartado o abortado, ¿no? Entonces, de esta manera hacen que la mujer sea libre, entre comillas, de esta carga biológica que carga sobre ella. Entonces, de esta manera, el antipatriarcalismo hace su diagnóstico y da su solución, que yo creo que están equivocadas tanto la una como la otra. Gracias, hermano Renzo. Quizás alguien de nuestros invitados quisiera acotar al respecto. Hermana Angélica. Claro, cuando hablamos de antipatriarcalismo también, una de las huellas que yo veo más claramente en la sociedad es que hay un acondicionamiento, bueno, no actualmente solamente, sino desde ya tendemos unos 20 años. Decíamos en el programa anterior que todos los millennials, los que hemos nacido más o menos en esta época de los 80 hasta los 2000, tenemos una suerte de educación por la pantalla, por la tele y por todos los medios a los que hemos estado expuestos, que nos favorece a valorar a la mujer por sobre el hombre, y también incluyendo no solo las pantallas, ¿no? Los libros actualmente están los libros juveniles están en una suerte también de búsqueda de denigración de la figura paterna, ¿no? El padre es cada vez menos valorado, el padre es cada vez menos respetado, e incluso es una carga para las personas, ¿no? No sé, no solo para la mujer, sino también para los hijos y el esquema familiar. Esa es una de las formas en las que sutilmente se va a notar que el patriarcalismo no solo es el antipatriarcalismo, mejor dicho, es una forma de educación que nos está entrando para poder dar todas las reacciones que ya Renzo ha descrito, pero también tiene unas consecuencias internas dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Y también sobre todo de la iglesia cristiana, veo también que eso que hay, no sé si me estoy adelantando, pero hay una huella en la falta de liderazgo de varones, ¿no? Me ha sido difícil conseguir varones generalmente siempre para que lideren en las iglesias. A lo que abunda son mujeres. Y en este ministerio también hay más mujeres, por ejemplo, en este grupo. Pero en las iglesias también tenemos eso, ¿no? Y un cierto reflejo de cómo se valora a la mujer más, porque como que hemos sido un poco entrenados para eso. No sé si Rubén tiene algo más que añadir. Muy buenas noches. Bueno, indicar que el tema del antipatriarcalismo está básicamente ligado a un odio, a un resentimiento, que vamos a conversar más adelante, pero que lamentablemente, como menciona Angélica, es consecuencia del gran problema a nivel del rol del hombre, principalmente en la sociedad, y que genera, como se ha mencionado, de que haya un mal diagnóstico, este mal diagnóstico a causa del mal rol del hombre, al mismo tiempo que se considere al feminismo como una solución aparentemente óptima ante este problema, cuando en realidad lo que hace es agravar el síntoma, ¿no? Creo que mucho de este tema, como ya se ha comentado, tiene que ver con la supuesta modernización, que en realidad yo considero que es sencillamente una declaración de guerra abierta y directa en contra de lo establecido por Dios en las Escrituras, ¿no? Siempre debemos cuidar los extremos y habiendo escuchado y atendido a tantas personas que de alguna manera han enfrentado
diferentes abusos en su condición de mujeres, es importante que nosotros nos preguntemos no solamente dónde están los derechos de las mujeres, sino dónde están los hombres que deberían defenderlas o que prometieron defenderlas. Entonces, encontramos que ante este tema del antipatriarcalismo, en realidad hay fuertes movimientos motivados tanto por odio, resentimiento y muchas otras cosas más. Y que creo yo que como iglesia no estamos atendiendo debidamente, ¿no? Esto lo vemos porque sencillamente, bueno, creo que ya Renzo ha descrito o ha definido bastante bien el tema de antipatriarcalismo, pero creo que nosotros no estamos viendo o entendiendo bien cómo esto realmente ya hace años está influyendo dentro de la iglesia. Y al no mencionar esto o al no hablar directamente sobre esto, tenemos una grave situación, ¿no? Recuerdo durante el tiempo que pude estar en Chile estudiando en la Alianza Cristiana Misionera, donde estaba también congregando, habían solo dentro de esa región o de esa provincia, mejor dicho, solamente habían dos pastores hombres y cuatro pastoras mujeres, ¿no? En Perú no existe eso, hay simplemente obreras, no se puede, no, no, al menos no hay el cargo de pastoras para mujeres. Pero fue algo interesante lo que me dijeron cuando conversaba con ellas, ¿no? Me dice, el asunto es que ningún hombre quiere ir al seminario, ¿no? Los hombres están más pensando en sus proyectos, en sus metas, en sus sueños, y las únicas que vamos al seminario aquí, prácticamente el 70% de las personas que iban al seminario en Alianza en aquel tiempo, estamos hablando del 2010, eran mujeres, ¿no? Muy pocos hombres, imagínense, ¿no? Entonces, dado que este es un ataque directo a una declaración o una declaración de guerra o un ataque directo ante lo que Dios ha estipulado en su palabra respecto a los roles y al llamado del hombre y de la mujer, creo que necesitamos reflexionar también en cómo esto viene siendo ya parte de nuestras vidas, no solamente hace 5, 10 o 15 años, o hace 4 años o 5 años que en Perú se empezó a hablar sobre la ideología de género más abiertamente, en el 2016 en los textos escolares, sino cómo esto se viene discutiendo, hablando y difuminando por todos los medios posibles desde hace más de 50 o 60 años, ¿no? Hemos estado bastante adormecidos, creo yo, y necesitamos despertar. Y creo que es sumamente vital que abordemos este tema y que demos una respuesta clara ahora. Así es, muchas gracias, hermanos, por sus respuestas. Y ahora, hablando del antipatriarcalismo, hemos visto que muchas veces esto también ha ido incursionando, metiéndose en las iglesias cristianas, ¿no? Y para ello la pregunta sería, ¿por qué es un problema para la iglesia cristiana el antipatriarcalismo? Y tal vez para poder responder esta pregunta, hacer un versus, ¿no? Entre patriarcalismo clásico o machismo versus el patriarcalismo bíblico, ¿no? Pastor Rubén, por favor, podría responder esta pregunta. Su audio, pastor. Ya, disculpe. Yo debo decir respecto a esto que hay mucha confusión respecto a estos términos, ¿no? Incluso dentro de la iglesia hay muchísima confusión respecto a esto, a estos términos, ¿no? Han hablado del patriarcalismo clásico, machismo y el patriarcalismo bíblico. Y yo agregaría aquí el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? De las que tanto se están hablando hoy en día. Cuando hablamos del machismo, tenemos que decir simplemente que es la actitud dominante y prepotente de los hombres abusando de su fuerza, su poder, su posición contra las mujeres. El machismo está muy enraizado en nuestra cultura, como peruanos. Y en gran parte de Sudamérica está así.
Y eso es una enfermedad terrible, por así decirlo, una enfermedad como sociedad terrible que destruye. Ahora, creo yo que parte del mal diagnóstico que se ha hecho es que se considera que el patriarcalismo clásico es igual a machismo. ¿Ok? Por lo que yo he podido entender, estudiar, creo que hay una gran diferencia en eso, ¿no? Nuestra cultura está cargada de frases como más me pegas, más te quiero, o si no te cela, no te ama, o si no hace esto, lo otro, y basta con escuchar las canciones populares en nuestro país, para saber que hay una incitación constante a la violencia y a la dominancia de los hombres hacia las mujeres. Cuando hablamos del patriarcalismo clásico, tenemos que hablar de lo que tradicionalmente se ha entendido que el hombre tiene como responsabilidades, como deberes y también como derechos. Algo que hoy en nuestra cultura prácticamente es imposible de ver, ¿no? Pero hace quizás 30, 40 años, 50 como máximo, los hombres sabían que tenían que llevar el sustento a sus hogares, sabían que tenían que cumplir con ciertas cosas. Había una responsabilidad de ellos respecto a asumir la dirección del hogar de una manera más clara. No era bíblico, porque obviamente esto era común. Quizás podríamos ver más marcado esto en culturas europeas o en la cultura norteamericana, por la misma influencia de la iglesia y de la Biblia en aquellas culturas. Pero en nuestro país simplemente era común, el patriarcalismo era que el hombre mandaba, que se respetaba la imagen del hombre, ¿no? Incluso lo clásico de que había una mesa, el hombre o el patriarca se sentaba en un lado de la mesa, tenía su asiento especial, todos se sentaban con él y nadie se podía levantar o nadie podía terminar o levantarse de comer hasta que él no haya terminado, ¿no? Habían ciertas cosas de respeto, de honra, quizás no necesariamente muy bien guiadas, pero al menos había cierta se asumía en cierta manera la responsabilidad de guiar, de dirigir, de proveer. Sin embargo, el machismo es eso llevado a no enfocando en los deberes, sino enfocando en el hecho de los supuestos derechos y generando una violencia muchas veces escondida y progresiva contra las mujeres. ¿Qué tenemos que decir respecto al patriarcalismo bíblico, ¿no? La Biblia claramente nos enseña que la forma en que Dios creó al hombre y a la mujer y la forma como Dios guió y encaminó a través de sus leyes a su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es de que Dios le da una responsabilidad y vamos a decirlo así, un privilegio especial a los hombres de tener que guiar. Gobernar, pero también tener que servir y tener que entregar sus vidas para cumplir con su llamado, cumplir con su servicio, con su amor hacia los demás. Este privilegio viene acompañado de la conciencia de que en algún momento Dios va a demandar cuentas de nosotros, que en algún momento Dios nos va a pedir qué es lo que hicimos con la autoridad que Él nos entregó. Así que no es una autoridad abusiva porque entendemos que es Dios quien al final me va a juzgar. No es una autoridad prepotente porque entendemos que aunque el hombre pueda tener autoridad dentro de la iglesia o dentro de la familia o dentro de la sociedad, de igual manera es él, no es, él no es la máxima autoridad, sino que él también está sujeto a la autoridad de Dios, ¿no? Entonces entendemos que aún reyes, profetas, sacerdotes, todos estaban sujetos a la autoridad de Dios. Y era un patriarcalismo o era una autoridad o un rol que se cumplía con temor, con reverencia, porque se hacía bajo la autoridad de Dios. Entonces, al diferenciar esto, nosotros nos damos cuenta que hay muchas distorsiones y que el ataque principal que existe ante el patriarcalismo es porque se considera hoy en día que patriarcalismo es sinónimo de machismo. Y al ser sinónimo de machismo, toda representación y todo rol que cumplen los hombres es dañina. Y las nuevas masculinidades lo que hacen es mezclar los roles de los hombres con roles de mujeres, creyendo que al crear unas adaptaciones o unas nuevas versiones de masculinidad, entonces el hombre va a ser menos violento y ya no va a ser tan
malo, porque no va a ser tan hombre, porque prácticamente el sinónimo de patriarcalismo, de machismo, es que ser hombre es malo. Esa es la idea central del nuevo feminismo. Sino que al ser el hombre más como la mujer, o más delicado, más, como diría, más emocional, porque es así como lo plantea, entonces va a ser menos malo porque va a ser más como la mujer, ¿no? Entonces es la idea. Ser hombre es malo, ser mujer es bueno. Tal vez alguno de nuestros ponentes quiera dar alguna acotación. Hermano Renzo Díaz. Sí, me pareció muy bueno la aproximación del hermano Rubén. Yo quería ahí de repente complementar, siempre aclarando, ¿no? Que, como dice el pasaje, no nos debemos conformar al espíritu de este siglo. Y ese pasaje lo han leído los cristianos de todas las eras, porque siempre está esa tentación de ser como el mundo que nos rodea. Entonces, tanto el machismo del que habló Rubén se puede infiltrar a la iglesia y considerar eso el patriarcado histórico, el patriarcado clásico, como lo hemos mencionado, como también se puede infiltrar a la iglesia parte de las mentalidades feministas que buscan, digamos, ofrecer estas masculinidades alternativas de las que también hablaba Rubén. Hay un dicho en Estados Unidos que me gusta mucho, que es: tenemos que tener cuidado de tirar al bebé con el agua de la tina, porque lo que queremos es cuidar al bebé y botar el agua cochina de la tina. Entonces, yo creo que es un problema complejo este de el feminismo que está poniendo sobre la mesa este tema. Porque, como dice Pedro, ¿no? Nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque él está ahí buscando como león rugiente a quien devorar. Entonces, nosotros, como bien nos manda Jesús, tenemos que ser mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. O sea, necesitamos estar acá avispados, porque esta situación no es fácil. Nosotros como humanos, como linaje caído, tenemos una facilidad para dividir el mundo en equipos. Entonces, vemos a un grupo feminista, para poner ejemplo, y decimos: ok, yo no soy de ese grupo. ¿A quiénes odian las feministas? Al patriarcado. Ya, entonces yo soy del patriarcado, ¿no? Pero entonces, ¿y dónde quedó la fe cristiana, no? Porque el ser cristiano es justamente no pertenecer a este mundo, es ser embajadores de un reino que no es de acá. Entonces, nunca vamos a encontrar una etiqueta que nos describa a la perfección, porque no somos ni feministas, ni patriarcales en nuestro sentido más innato, sino que somos de Cristo. Hace unos días escuchaba a un hermano que se llama Lucas Magnin y decía, citaba a alguien más que no mencionó el nombre, que esta persona dijo: cristiano es un buen sustantivo, pero es un mal adjetivo. O sea, nosotros no abogamos por un patriarcalismo cristiano, sino que nosotros somos cristianos, ¿no? Entonces, como cristianos, y creo que vamos a ver más adelante el ejemplo de Jesús y el tema de las mujeres o cómo él habría reaccionado a esto, tenemos que cuidarnos como iglesia de ambos extremos, ¿no? De decir: ok, no, yo estoy en contra, ya, ese es el otro caso, ¿no? Yo estoy en contra del machismo. ¿Quién está en contra del machismo? Las feministas, ya, entonces yo también soy feminista, ¿no? Dividimos al mundo en dos y es mucho más fácil, ¿no? Es también quitarnos de encima el trabajo necesario de reflexionar, utilizar la mente para poder definir mejor las cosas. Hay sí un problema real de machismo en nuestras sociedades latinoamericanas e incluso dentro de la iglesia. Hablo de la iglesia con I mayúscula para que ninguna congregación se sienta ofendida. Pero también tenemos el otro caso de que se está infiltrando mucho del pensamiento feminista dentro de la iglesia, ¿no?
Y no es decir, ok, ya entonces rechazo todo y no sé nada y me tapo las orejas, ¿no? Sino que analicemos, veamos, porque como dije al inicio, el enemigo es bien astuto y va a poner un problema sobre la mesa para que la iglesia se divida, para que nos discutamos en grandes temas debatibles y al final del día terminamos descuidando parte de nuestro llamado, ¿no? Que es velar por las viudas, por los huérfanos, ¿no? Porque justamente la Biblia, desde Deuteronomio, desde Éxodo, va a hablar bastante de grupos vulnerables, porque la Biblia entiende que nosotros tenemos una naturaleza caída. Y nosotros, como tenemos una naturaleza caída, a la primera gota de poder que tenemos, la vamos a querer usar para nuestro beneficio y abusando de los que no lo tienen. Y esto pasa hasta con el profesor de un colegio de primaria, hasta con un presidente de una gran nación. O sea, cualquier gotita de poder nos sale esta naturaleza caída de querer abusar de ese poder. Entonces, vamos a ver más adelante, ¿no? Que Jesús usó su manera de predicar, su ejemplo, en revertir todas esas cosas para humillar justamente al que se cree poderoso, al que se cree fuerte. Porque en realidad nadie es ni poderoso ni fuerte, porque toda autoridad que tenemos viene de arriba, ¿no? Yo creo que eso podríamos tantear ahorita. Hermana Angélica. Sí, tomando justo lo que Renzo decía, ¿no? Esta suerte de polarización que solemos tomar en las iglesias viene de algo que quisiera citar ahí al profesor Donald, ¿no? El profesor Donald Smith, cuando hablábamos con él sobre estas cosas, ahí en nuestras charlas que teníamos entre los recesos o a veces lo encontrábamos caminando por el seminario, y él como rector, profesor de la Fuente de Sabiduría, lo agarrábamos ahí, profesor, ¿qué opina de esto? Y una hora conversando con él. Y él decía que una de las cosas que más le preocupaban de la iglesia, de la realidad de la iglesia con I mayúscula, como dijo Renzo, es que somos reaccionarios, que no nos gusta analizar una realidad, sino que nos gusta reaccionar ante algo. Y eso era un problema o un síntoma, decía él, que muestra que tenemos serios problemas en nuestro desarrollo como iglesia universal, pero también como iglesia latinoamericana. Él decía que la iglesia latinoamericana en general es reaccionaria, ¿no? ¿Y a qué se refería con reaccionaria? Bueno, decíamos, se nos presenta un problema. Vinieron, ahora tenemos este problema de las feministas que nos vienen a llenar con un montón de pensamientos y la iglesia reacciona, y reacciona, pero visceralmente a veces, ¿no? Y hay una suerte de agresión y frases a veces muy hirientes y dolorosas que olvidan que el origen de todo este resentimiento que tiene el movimiento feminista también proviene de nuestra falta de práctica del ideal cristiano, ¿no? Nosotros conocemos lo que la Biblia dice, la práctica en sí misma del atender al vulnerable, de ayudar a la viuda, al huérfano, de hablar por el ser la voz del que no tiene voz, ¿no? Y ese es el lado más social de la iglesia, no se ha practicado completamente, ¿no? Tenemos que recordar que los orígenes de nuestros movimientos posmodernos, que son las bases, que han sentado las bases filosóficas de este progresismo, como provienen de hijos de pastores, provienen de hogares que han vivido un cristianismo mediocre, ¿no? Un cristianismo que no ha reflejado el amor que debía reflejarse, el cuidado que mencionó Rubén, ¿no? El hombre cuidando de la mujer, proveyendo de amor y de ejemplo a sus hijos, siendo el ejemplo que presume ser al frente en una prédica de la iglesia, también en su hogar. Al ver esta hipocresía y este doblez, es que muchos de los grandes pensadores de nuestro tiempo, llámese Nietzsche o Freud o Foucault y todos, la misma Simone de Beauvoir, son gente que ha reaccionado también visceralmente al cristianismo. Y el cristianismo que hace también erróneamente reacciona, la iglesia cristiana en muchos casos ha reaccionado visceralmente en contra de ellos, pero la atención quizás va a venir en el hecho de que ellos son más sutiles, ¿no? Son inteligentes, pues.
y con su sutilidad han ingresado con pensamientos en nuestra mente joven, sobre todo la juventud de la iglesia, que terminamos teniendo en general problemas con nuestra imagen de Dios, por ejemplo, cómo Él es en sí. Terminamos cuestionando también la forma en la que se nos enseña la misma escritura que debería organizarse un hogar, el hecho de por qué nuestras autoridades son varones, el lugar que las mujeres y el rol que debemos tener, terminamos ignorando todo lo que la defensa de la mujer que hay en la Biblia, la defensa del vulnerable que hay en la Biblia, y reaccionamos también ahí que queremos tomar más lugares diferentes. Y también creo que una de las consecuencias es, aparte de eso, quería añadir, para no consumir más tiempo, sobre el asunto de que hay una muy importante cuota de mentalización en la gente joven, que yo he notado en la tendencia de lo que leo, ¿no? Bueno, soy como medio confesión de pecado, tendría que decirlo. Soy bastante consumidora de series y de libros juveniles. O sea, yo No leo puedes mucho. arrepentirte, hermano. Sí, tengo que arrepentirme, lo siento. Pero me gusta leer, pero yo lo leo también con análisis crítico, ¿no? Las últimas series de fantasía juvenil que he leído, todas tienen una imagen recontra negativa de Dios como padre, y te sustituyen esa imagen por el peor Dios de todos, Zeus, por ejemplo. Es la imagen paterna más terrible de todas, Zeus, lo que es infiel, es mujeriego, es abusivo, es cruel, y igual requiere adoración. Y te lo superponen de forma muy sutil con el Dios cristiano. También te superponen lo mismo las otras deidades de otras culturas. Y lo proyectan a la imagen del Padre en el mundo y te dicen, bueno, es que los hombres son así como los dioses que han pintado. La misma historia de la filosofía griega completa, pero nos la traen aplicada a nuestro mundo y siguen entrenando a nuestros jóvenes en eso. Yo no digo que no se deba leer, en realidad, porque yo leo bastante, sino que uno debería estar preparando a los jóvenes y decirles, bien, léelo, pero piénsalo, digiérelo, evalúa qué te está metiendo en la cabeza y qué es lo que tienes que enfrentar con eso en tu concepto cristiano. Y qué tan preparadas están las iglesias para responder a las preguntas de ese tipo, los jóvenes, que vengan y que te digan, pastor, ¿no? O hermano, líder de jóvenes, pero si los hombres son así de verdad, ¿por qué yo tendría que seguir siendo un hombre como ellos y no asumir esta nueva masculinidad? Este hombre más delicado, este hombre más suave, suavizado que nos venden, ¿no? Este galán coreano, aunque él toque carne, pero la idea es esa, ¿no? Este dulce y suave metrosexual joven que tengo, que es más femenino, menos agresivo, él no juega fútbol o no está dándose tratos un poco más duros. Este tipo de cosas, ¿qué respuesta podemos darle? Y creo que es bueno que nos preparemos para eso, ¿no? Como iglesia, como líderes, como pastores. Muy bien, hermana. Pasamos ahora con la siguiente pregunta, pregunta número 3. Bueno, la pregunta dice, ¿no? ¿Hay alguna verdad dentro del antipatriarcalismo que debamos notar? Y pues ahora creo que le toca el turno a la hermana Angélica. Bueno, yo a esto no voy a responder tan profundamente porque sí quisiera escuchar la respuesta de Renzo, porque esta pregunta fue una petición de Renzo. Y creo que Okay, esta va a entonces ser más profunda. Pero sí quiero decir una cosa, ¿no? Creo que el antipatriarcalismo, como mencionaba en la complementación de la pregunta anterior, es en cierto modo también ha surgido por carencias de nuestra iglesia, ¿no? Por carencias de nuestra práctica. Y creo que eso es algo de lo que como iglesia y como cristianos actuales deberíamos tomar conciencia y luchar porque esta práctica de los valores cristianos, de amor, de ayuda, de protección, de solidaridad, en realidad del amor real, o sea,
del amor que corrige, pero del amor que protege, del amor que provee, en el hogar cristiano puedan ser más carne, más real, para que no salgan de nuestras familias tantos filósofos que conocen todas nuestras debilidades y presenten al mundo todas las armas para atacar el pensamiento de las nuevas juventudes, ¿no? Creo que eso es algo que yo tomo. ¿Por qué? Porque el feminismo y todo el pensamiento antipatriarcal proviene del resentimiento que creo que como sociedad que ha influido, como cristianos que hemos influido más en la sociedad durante un gran periodo, en la sociedad occidental, creo que se ha engendrado, ¿no? Por nuestra falta de práctica. Hasta ahí. Renzo, hermana prima. Renzo, por gracias, gracias por el pase. Sí, ahí estaba acordado. Yo dije, esa pregunta se me hace familiar y era que yo la había pedido. Sí, hay verdad en esto. Yo creo que sí hay parte de verdad, como en toda mentira el enemigo, ¿no? La mentira que le dijo a Eva no era el 100% mentira. Habían fragmentos de verdad y en eso residía bastante el poder de la mentira del enemigo, ¿no? En tomar verdades y torcerlas. Y ahí es donde, porque si es que a Eva le planteaban una mentira al 100%, era fácilmente de rechazar, sino que el diablo le iba presentando un poco, fingiendo ingenuidad también, este tema la primera tentación. Y también para tocarlo un poco del lado pastoral, hilándome a la penúltima respuesta que dio Angélica, ¿qué pasa si un chico viene, ¿no? y nos dice, oye, pero yo quisiera ser más así, ¿no? como este galán de esta telenovela coreana que están tan de moda. Yo creo que como cristianos, como líderes, tenemos que siempre estar un paso adelante, ¿no? Y preguntarnos, ¿por qué me está preguntando esto? ¿No? Más que el tener un botón de play para lanzar una respuesta automática y de repente en automático le respondo la primera pregunta de esta charla, que era, ¿qué es el antipatriarcalismo y qué es el esto y qué es el otro? Cuando un chico joven, por lo general, no tiene estos conceptos tan grandes en mente, ¿no? Él va a ver si es que es rechazado automáticamente o si es que va a ser entendido, ¿no? Si va a buscar ser entendido. Yo creo que muchos de estos porqués que nacen en este movimiento es por experiencias personales. Y es donde es mucho más difícil alcanzar a la persona a través de meros argumentos. Porque cuando uno se une a una idea por una experiencia emocional muy fuerte, es muy difícil, yo diría que casi no hay de los casos en los que uno cambia de mentalidad por argumentos, sino que tiene que ser algo que realmente toque las fibras más internas de una persona para que pueda entender que es distinto. Porque los seres humanos no somos máquinas racionales, como intentamos creer muchas veces. Muchas de nuestras decisiones son meramente emocionales, aunque las intentamos justificar racionalmente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, del chico ficticio que estamos mencionando, quizás ha crecido en una casa donde su padre fue muy abusivo, ¿no? Un hombre con el cual no se podía dialogar o no se podía conversar, sino que buscaba imponer. En ese caso, una respuesta de no, pero el papel bíblico del hombre es el líder, ¿no? Que son verdades, ¿no? Pero de repente que no están en la sabiduría de ese momento, ¿no? En lo que requiere ese momento. También por otro lado, ¿no? Una chica que dice ser muy, muy feminista, muy en contra del machismo, también puede haber vivido una experiencia muy fuerte de abuso por parte de un hombre. Y ahí es donde residen las verdades pequeñas, ¿no? De estos movimientos. Y bueno, como dice, acá es un autor que se llama Tom Holland, en su libro Dominio, nosotros somos como pescaditos
O sea, nosotros como sociedad del siglo XXI somos como pescaditos nadando en el agua del cristianismo. O sea, todos estos movimientos que dicen ser ateos, que dicen ser, que no reconocen a Dios, no se dan cuenta que están absorbiendo una moral cristiana muy interiorizada por ellos. Porque si es que retrocedemos a las épocas precristianas y llegamos a la sociedad romana, la mujer era, ella eso sí era ser visto como un objeto, como una pertenencia. O sea, si es que alguien ha creído que a inicios del siglo XX, ¿no? Cuando la mujer no podía votar o situaciones así, la mujer estaba desvalorizada, pues hay que ver nada más el siglo I, el siglo I antes de Cristo, y vamos a ver que la sociedad romana era una sociedad que se basaba en fuerza, en poder, ¿no? Y eso lo ejercían los soldados romanos y los emperadores. Y las mujeres eran simplemente decoración o pertenencia del pater familias, que así se le llamaba al jefe del hogar. Y por eso justamente el cristianismo tuvo un impacto muy grande en la sociedad romana del siglo I, el siglo II y el siglo III, porque era una fe que se le compartía a los débiles. Y es más, hay un personaje que no era cristiano, que se llama Orígenes, perdón, perdón, me estoy confundiendo, se llama Celso. Orígenes escribió en contra de Celso. Este personaje, Celso, describía la fe cristiana como una fe de la cocina propia de esclavos, niños y mujeres. Así describía la fe cristiana. O sea, como que lo más marginal de lo marginal, a eso le pertenece el cristianismo. O sea, no, ¿cómo vas a venir a compartirme a mí de la fe cristiana si eso es tan del pueblo, por así decirlo, ¿no? Y ni siquiera de cualquier pueblo, ¿no? Del pueblo menos beneficiado. Entonces, sí creo que hay esas verdades y esos reclamos legítimos que solamente pueden ser validados por Dios, y más específicamente en Cristo, porque fuera de Cristo somos pecadores todos, merecemos condenación. Aún la feminista más feminista en favor de la mujer, en algún momento estoy seguro que ha pecado en contra de otra persona. De repente le ha hecho daño a otra persona sin querer, queriendo, como se dice, o queriendo, ha abusado de algún poder que haya recibido, o etcétera, etcétera, ¿no? Y sin Cristo y sin Dios, más bien, no tendríamos cómo justificar el favorecer a cualquier persona en general. Simplemente viviríamos en una especie de ley de la selva donde el más fuerte se impone, y ya está, ¿no? Porque no existiría ninguna moral superior, ¿no? Solamente seríamos seres andantes en esta tierra que está en medio de un frío universo sin sentido. Eso seríamos sin Dios, ¿no? O sea, qué desesperanzador sería saber que eso fuera verdad, ¿no? Pero gracias a Dios no es verdad, ¿no? Tenemos esperanza en Cristo y nos da un sentido de nuestra propia naturaleza humana, y más allá de eso, nos redime en Cristo, ¿no? Porque estamos echados a perder, y sin Cristo estamos más que perdidos, ¿no? Y en Él todo cobra sentido. Amén. Y es tan importante realmente volver a la esencia del Evangelio y del cristianismo para entender esto, ¿no? Lamentablemente, creo que si no hubiera sido por la pandemia, muchas iglesias seguirían olvidadas de los más necesitados. Cuando, como ya mencionó Renzo, en la Biblia hay continuas indicaciones, especialmente en el Antiguo Testamento hay indicaciones muy específicas, y en el Nuevo Testamento también hay indicaciones que Pablo hace a Timoteo del cuidado que se debían tener a los más necesitados, a los socialmente más débiles, porque siempre iban a existir, ¿no? Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, ¿no? Siempre deben cuidar de ellos, siempre deben atender de ellos. Y la verdad, coincido muchísimo. Yo justamente cuando había leído las preguntas, había pensado decir algo muy similar a lo que ha mencionado ya Renzo.
Hay dos puntos importantes. Lo primero, como psicoterapeuta, pues yo trabajo con personas y atiendo ese tipo de casos, es inevitable mencionar de que las experiencias emocionales, vamos a decirlo, que han generado algún trauma o que han generado algún mal en la psicología, en la mente, de ciertas personas, genera una respuesta visceral o una respuesta emocional sumamente fuerte en contra de aquello que le produjo el daño. Es así, sencillamente, ¿no? Recuerdo hace algún tiempo haber puesto de que si algo así como si podía encontrar alguna feminista que no haya experimentado una mala relación con su padre, ¿no? ¿Dónde encontraría una feminista que tuvo un padre ejemplar, modelo, ¿no? Dudo que encontraría algo así, porque normalmente está muy movido este movimiento por las malas acciones y por la negligencia de muchos hombres, ¿no? En la cual nosotros también podemos haber caído, incluso desde nuestras iglesias, pues, ¿no? Lamentablemente. Entonces, creo que hay verdad. En esto, sí, definitivamente creo que hay verdad, hay algo de verdad en la queja que defiende el feminismo, pero obviamente no creo que el feminismo sea la respuesta de ello, sino que creo que el evangelio es la respuesta de ello, con más hombres asumiendo la imagen de Cristo y siguiendo el modelo de Cristo y siendo cumpliendo su rol como sacerdotes dentro de sus hogares, guiando a sus hijos. Por eso incidí en el tema, por ejemplo, de cuando conversábamos y coordinábamos sobre esto, incidí en el tema del homeschooling y de la disciplina de los hijos en el temor del Señor, no ejercida solamente por las madres, sino por los padres también, principalmente, ¿no? Y en estos días veía un video del proyecto Vite en YouTube, donde hablaba justamente del rol de las mujeres dentro de los puritanos. Justamente una de las cosas que se mencionaba es de que tenemos una concepción bastante equivocada del rol de las mujeres, ¿no? Porque lo que históricamente encontramos es que las mujeres participaban en la actividad económica familiar mucho más de lo que creíamos y que al mismo tiempo los hombres participaban mucho más en la crianza de sus hijos de lo que hoy en día vemos. ¿Por qué? Porque trabajaban juntos, compartían juntos y por lo tanto la disciplina y el cuidado de los hijos era algo central en su ministerio, donde su prioridad era justamente el encaminar a sus hijos en el temor del Señor y como puritanos particularmente ellos querían ver la mejor manera de cumplir la palabra de Dios, ¿no? Muy aparte de los errores que como cualquier grupo pudieron haber cometido. Entonces, dado que hay experiencias emocionales fuertes y que hay una respuesta emocional fuerte ante el patriarcalismo, porque se considera que sencillamente no funciona, pero nuevamente no es, creo yo, hablando como decía Renzo, no por el patriarcalismo bíblico, o tendríamos que decir por lo que significa realmente ser cristiano, sino por la mala aplicación y por el descuido que ha existido de esto, tenemos que inevitablemente señalar de que han existido abusos y hasta hoy existen abusos, ¿no? Antes de esta conversación de esta transmisión, justamente estábamos hablando de parte de esos abusos y los peligros que existen, ¿no? Cuando hay demasiado poder en una sola persona o cuando de alguna manera se da una autoridad irreflexiva o se cree que alguien porque tiene cierto poder puede hacer lo que desee, ¿no? Me gusta ver de alguna manera también resúmenes de películas o de series para entender un poco cómo va el pensamiento moderno. Y es algo que hay mucho énfasis actualmente en eso. Lamentablemente es como que casi todas las películas, las series, ya no es el hombre el prototipo, sino que ahora se hace la imagen de un hombre que es tonto, que es ridículo, que es un inmaduro. Y la mujer es la salvadora, la heroína, la fuerte, la poderosa, ¿no? Entonces, lamentablemente, en nuestra cultura cada vez más vemos que es así.
que cada vez hay más hombres que se apartan del rol y se sienten mucho más cómodos incluso dejando que sean sus esposas o que sean las mujeres quien asuman el liderazgo, porque obviamente para el hombre es sencillo, ¿no? Siempre vamos hacia una de las dos tendencias, ¿no? Por un lado, ejercer un dominio prepotente y rígido, y por otro lado, simplemente ser indiferentes e irresponsables con el llamado. Y entonces muchas mujeres, en un extremo, simplemente son sometidas, oprimidas, abusadas, mientras que en el otro extremo ellas toman las riendas, sí, nosotras también podemos, ¿no? Y eso genera de que muchos hombres, en vez de asumir su rol, por el contrario, se sientan más cómodos, dejando que las mujeres sigan tomando la batuta y lamentablemente contribuyendo a una cadena de irresponsabilidad y de enseñanza en irresponsabilidad a las nuevas generaciones de hombres. Tristemente, vemos lo mismo en las iglesias, con quienes se encargan de las escuelas dominicales, con quienes se encargan de los grupos de jóvenes y todo lo demás. Muchas gracias, hermanos. Y ya para finalizar, tenemos una última pregunta. Y sabemos que Cristo es el ejemplo a seguir. Y sabemos que Cristo es nuestro modelo de vida, ¿no? Y tenemos que llegar a perfeccionarnos, ¿no? Para llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo trataría Cristo esta realidad del antipatriarcalismo? ¿Cómo trataría Cristo esto en las personas, en la sociedad, ¿no? Y esta pregunta sería para el hermano Renzo Díaz. Gracias, hermana Tania. Creo que podemos dividirlo en dos partes para ser breves y puntuales. La primera parte es cómo Jesús reaccionaba a cualquier ideología que no sea la bíblica. Yo creo que Jesús, de plano, él predicaba su mensaje y dejaba que la gente luego se acerque a él, lo ataque o le pregunte cosas. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Él estaba comiendo con los publicanos y pecadores y vienen los fariseos a fastidiar, ¿no? Y dice, ay, mira, este cómo come con los pecadores. Y Jesús le responde. Y le dice, ya, los enfermos son los que necesitan, ¿no? Y le responde. Y luego también Jesús sabe apreciar lo bueno dentro de mentalidades que no son las bíblicas. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo es esto? Pues hay un pasaje en el que les dice a sus apóstoles de los fariseos, hagan como ellos, ¿no? Que dan todo, dan sus ofrendas, obedecen bien la ley, pero cuidado con su hipocresía, ¿no? Ahí es donde Jesús pone los puntos claros de advertencia. Yo creo que no me atrevería a decir cuál es el diagnóstico de Jesús sobre el feminismo porque no estoy cerca de poder comprender la profundidad de su pensamiento. Pero me imagino que quizá podría seguir un patrón similar porque y hace lo mismo también con algunos escribas, con algunos saduceos, en cuanto a rescata lo que sí están correctos y descarta lo que están mal, y él mantiene predicando su mensaje. Quizás podría seguir el mismo patrón con el feminismo, no me atrevo a aseverar nada más sobre eso. Y en cuanto a su relación con las mujeres, yo creo que Jesús marca un patrón así totalmente claro. O sea, él entiende, sí, que el rol de la mujer están definidos en ciertos aspectos, pero él no las limita de ninguna manera, ni tampoco las margina en lo absoluto. Él, en cuanto a sus apóstoles, eligió 12 varones, no eligió una mujer entre los apóstoles, pero no por eso él deja de lado a las mujeres.
El caso de Marta y María, yo creo que es el caso más peruano que podríamos encontrar en la Biblia, ¿no? Marta afanada por servir la comida, ¿no? Seguro estaba cocinando un arroz con pollo, algo así, se está quemando. Y María, pues faltaba que María haga la chicha, no sé, ¿no? Y María está ahí sentadota sin atender a Jesús. Pero Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás, ¿no? ¿Qué haces en la cocina? Básicamente le dice, ¿no? María ha elegido lo que es mejor, aprender. Y en esa época, aprender a los pies de un rabino era o sea, era un estatus súper especial, era como que ahora, por ejemplo, hagamos una especie de un Zoom privado con un, no sé, digamos, con MacArthur, no sé, ya estamos así, ¿no? Una cercanía tremenda, ¿no? O sea, no es que vas a tener ahí un libro, un videíto, ¿no? Aprender a los pies de un maestro era un privilegio total. Pablo incluso luego se va a como que a jactar un poco de que en la carne él había aprendido a los pies de Gamaliel, ¿no? O sea, es como decir, yo y Gamaliel éramos así uña y mugre, ¿no? Estamos así súper cerca, él me enseñó directamente. Y María aprendió a los pies de Jesús, y Jesús ya en esta época no era un pequeño maestro de Galilea, ¿no? Jesús ya era un maestro reconocido en toda Jerusalén, en Judea, lo buscaban los enfermos, los fariseos ya le tenían pelea y toda la nota. Y Jesús también con la mujer samaritana, ¿no? Ahí vemos una mujer que ha sufrido un patrón de abuso tremendo, el mismo hecho de ir al mediodía con todo el sol quemando a retirar agua del pozo, era un hecho de que ella no era bienvenida por ni siquiera las mujeres del pueblo, ¿no? Tenía que ir sola cuando no había nadie al pozo. Y encima era samaritana, ¿no? O sea, de por sí cargaba un peso más de discriminación en su época. Y bueno, había estado con muchos hombres, ya sabemos esa historia, ¿no? Y Jesús, con todo, le revela a ella que él es el Mesías. O sea, esta revelación no se le había hecho, creo que ni a sus apóstoles, todavía no sabían quién era Jesús, ¿no? Ahí están medio dubitativos. Creo que para ese entonces Pedro todavía no había hecho su declaración, pero a la mujer samaritana se lo revela. Y vamos a ver este patrón en Jesús, ¿no? De reivindicación de la mujer y no confundir lo masculino cultural con lo masculino bíblico, ¿no? Que eso es a veces una clara confusión, ¿no? De repente a algún chico no le gusta jugar fútbol y por ahí a su papá se empieza a preocupar y dice, no, es poco hombre. Pero no, no es necesariamente así, ¿no? Jesús nunca jugó fútbol, no tenemos ningún archivo que él era un hombre deportista tampoco. Sin embargo, Jesús es el más claro ejemplo de masculinidad que podemos encontrar. Porque él es el humano perfecto, ¿no? Él es el humano, el que sí fue un humano de verdad. Todos nosotros intentamos ser lo más humano posible, pero vamos a fallar en el camino. Hermana Angélica, tal vez tiene la misma aportación. Sí, en cuanto a cómo, bueno, nuestro Señor trataba a cualquier persona que venía por una cuestión de dolor personal, porque si dejamos bien sentado el asunto es que feminista es porque tiene un dolor personal. Eso es algo que no podemos negar. Ha sufrido algún abuso muy fuerte. Y cuando venía alguien con un dolor personal, o sea, no como una institución tipo fariseo, ¿no? Sino venía alguien porque tiene una pregunta personal o tiene una cólera personal incluso que estaba saliendo, él era bastante amoroso, ¿no? Creo que con los únicos que ha sido agresivo ha sido con gente que no venía por una cosa de adentro, sino por algo de acá, de la cabeza, que querían sacar un argumento para bajárselo. Pero cuando venía alguien con una carga acá adentro que hacía que tuviera agresión, incluyendo al endemoniado gadareno, ¿no? Él era amoroso con la gente. Era una persona que te daba la atención y la forma de tratarte
que te hacía sentir que no necesitaba seguir peleando. Esa es lo que la reacción que generaba en las personas. Tanto con la samaritana que estaba sacándole argumentos para que ya no le siga haciendo sentir tan, creo que descubierta, ¿no? Pero él tampoco lo hacía con formas de bajonear a la gente. Yo nunca he visto ese término de querer hacer sentir a alguien inferior, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que la iglesia necesita recordar, ¿no? Falta de amor, de comprensión y de ese pensar, como decía Renzo, ¿de dónde viene esta pregunta? ¿De dónde viene este cuestionamiento? ¿Qué está pasando en este corazón que tiene la necesidad de reafirmarse tomando un rol o un camino tan diferente al que está establecido en la Biblia, ¿no? Ya, como cristianos, ¿no? Tomamos y no deberíamos verlo de esa forma, porque yo pienso que siempre el Señor nos ha llamado a esto, a abrazar a la gente y predicarles el Evangelio, ¿no? Y esa es la solución. En general, siempre, siempre es la solución, es el Evangelio, ¿no? Jesucristo nos ha dado el amor como la solución, pero el amor es su mensaje, ¿no? Hey, yo soy el camino para que encuentres tu respuesta, ¿no? Nicodemo, una larga conversación que tuvo con él. ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, yo soy el punto. Yo voy a ser levantado. Tú te estás preguntando cómo vamos a arreglar esto, cómo puede el hombre volver a nacer, como te acabo de explicar. Es que vas a tener que entender por obra del Espíritu que la solución soy yo, decía el Señor. Yo soy el camino para arreglar este problema, este nudo que tienes ahí adentro, que te hace reaccionar y que te hace preguntarte, que te hace cuestionarte. Y yo soy el camino, decía Cristo. Entonces, quizás el problema es que olvidamos la trascendencia del Evangelio. Es una tendencia de todos nosotros como humanos y como cristianos que aún estamos en nuestros cuerpos carnales, no estamos glorificados, sabiendo que el Evangelio ha sido la luz en nuestra vida, lo olvidamos, olvidamos y tratamos de encontrar otras respuestas, tratamos de darnos nuestros argumentos y de presentar al mundo tal vez una cara más fuerte, pero la respuesta siempre ha sido la misma, ¿no? Es el Evangelio, es decirles: sí, hay un problema, sí, pues hacemos las cosas mal, sí, hemos metido la pata terriblemente durante siglos, sí, los seres humanos lo hemos malogrado y los hombres han sido agresivos y abusan de su poder y todo esto es pecado y este pecado es el hecho por el cual el Señor no puede acercarse a nosotros, pero quiere hacerlo y ha presentado a su Hijo el Evangelio como el mensaje de solución a todo el dolor y a toda la ira y a toda la gran frustración que hay dentro de este movimiento que va y ataca a la imagen misma de Dios, ¿no? Es presentarles al Dios verdadero. Cuando uno piensa en la imagen desfigurada que te presentan del padre abusivo, del padre golpeador, o del padre impositivo, del padre que no te protege, sino que más bien saca toda la ventaja posible, del mal esposo, ¡ah! te bombardean con todo esto y mucho de eso uno reconoce, dice, estoy en mi vida, yo lo he vivido, he pasado todo esto. ¿Qué es lo que podemos decirle? Bueno, Dios no es así. Dios es así. Este es Dios, el que está en la Biblia, y nos lo tenemos que decir a nosotros mismos como cristianos también. Recordarlo una y otra vez. ¿Quién es este Dios que, si bien no puede soportar nuestro pecado, él mismo abrió el camino para poder acercarnos a él por medio de su Hijo? Recordar este mensaje una y otra vez, creo que es la respuesta que él mismo nos da, ¿no? Eso podría decirnos. Rubén, le doy lugar. Es triste ponernos a pensar, y si nos ponemos a reflexionar en cómo la iglesia actual, los pastores, los ministros, estamos reaccionando a esto, ¿no? Recuerdo cuando era pequeño, haber escuchado a un predicador
y luego a mi padre repetir esa pregunta desde un sermón. ¿Qué pasaría si estuviéramos en pleno culto y llegara a nuestra puerta y deseara entrar una prostituta, ¿no? O una chica que está vestida con una minifalda, con un escote muy pronunciado, con muy poca ropa? ¿Cómo responderíamos nosotros a eso, ¿no? La verdad es que muchas veces, en vez de que nosotros nos centremos en cuál es el mensaje de las escrituras, lo que hacemos simplemente es reaccionar ante el problema. Y creo que ahí está nuestro talón de Aquiles o nuestra debilidad principal como iglesia, de que en vez de prepararnos para esas cosas, entendiendo que es parte de nuestra sociedad y que cada vez este mundo, la maldad se irá manifestando cada vez más, en vez de prepararnos, simplemente reaccionamos. Y al reaccionar, como no estamos preparados, lo hacemos mal, lo hacemos totalmente, de una manera totalmente equivocada. Yo estoy seguro que Jesús habría abordado esto de una manera ¿cómo diría? Tan honrosa para las mujeres en general, porque, como ya mencionaron, son mujeres que vienen lastimadas, que vienen con dudas, con preocupaciones, y que necesitan encontrar en Jesús una respuesta. O sea, esa es la verdad. La verdad no es que necesitan que haya muerte al macho, como dice. Lo que necesitan no es que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Lo que necesitan no es que tengan permiso de hacer con su cuerpo lo que quiera. Lo que necesitan es a Jesucristo, ¿no? Como decía Renzo, obviamente no tenemos datos de que Jesús jugara fútbol o algún deporte de aquellos tiempos. Pero estoy seguro, estoy completamente convencido de que nadie dudaba de su masculinidad, ¿no? Nadie dudaba de su hombría, ¿no? De que era un hombre a carta cabal. Sin embargo, él obviamente en su contexto rompió completamente con los prejuicios y los pensamientos que normalmente cargaban su cultura, incluyendo los prejuicios que tenían los apóstoles, ¿no? O los discípulos en aquel momento, porque encontramos, para mí el relato principal es el relato de la mujer samaritana. Recuerdo haber hecho un estudio solamente de ese capítulo en el Evangelio de Juan. Y llama mi atención cómo los discípulos incluso se quedan asombrados, así dice el texto, ¿no? Se asombraron de que estuviera hablando con una mujer. Entonces, yo me pongo a pensar, definitivamente los discípulos o eran machistas o estaban muy influenciados por su cultura, ¿no? Ellos se asombraron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, ¿no? Y de seguro también se asombraban de que él tuviera tanta confianza para llegar a la casa de María y de Marta y tener esa confianza de acercarse, ¿no? Quizás incluso los discípulos habrían estado del lado de Marta, ¿no? Y sí, ella no debería estar acá sentada, debería estar allá adentro cocinando o haciendo las cosas que se requieren, ¿no? Pero Jesús reivindica y responde, yo creo yo, con lo poco que he podido estudiar, no tengo una respuesta definitiva, pero creo yo que una de las, o dos de las cosas que veríamos Jesús, en cómo Jesús respondería ante este tema, no solamente ante el antipatriarcalismo, sino ante el feminismo en general, es que Jesús, lo primero que haría sería exhortando a los hombres respecto a su rol y en segundo lugar, devolviendo la dignidad y la honra a las mujeres, ¿no? Recuerdo que justo en aquel tiempo en el que estaba estudiando esto de la mujer samaritana, lo empecé a estudiar justamente a causa de un sermón del pastor David Barceló, de una serie de sermones que se llamaban Encuentros con Jesús, y dentro de eso estaba justamente el de la mujer samaritana. Después de haber escuchado ese sermón, me puse a estudiar específicamente este capítulo 4 de Juan. Recuerdo que en ese tiempo estaba trabajando en Compassion, en un CSP, ¿no? Trabaja con niños adolescentes. Y llegó una adolescente, tendría 12 años en aquel tiempo, que estaba como con un polo muy pegado
y encima estaba casi mojada, o sea, a pesar que era una niña prácticamente, igual se podía ver bastante de su cuerpo, ¿no? Y estaba con un legging que en ese tiempo recién estaban poniendo de moda, estaba muy apretado. Y los chicos, de la misma edad, 13, 14 años, le empezaron a molestar así. Entonces, no le dije nada. Me acerqué a la directora del proyecto. Le dije, hermano, disculpe, ¿tendrá algún polo o algo que le haya sobrado por ahí, ¿no? Porque había habido una actividad poco antes. Me dice, sí, me dice, ¿para qué quiere? ¿Me lo podría regalar? Le digo, no. Me dice, sí, pero ¿para qué quiere? Me dice, ¿no? Le digo, quiero hacer algo, ¿no? Ah, ya, hermano, ya llévelo, no se preocupe, ¿no? Porque eran unos polos que habían quedado de una actividad. Entonces, que fue acercarme a la chica en el salón, decirle, pues, disculpa, ¿puedes venir un momento conmigo? Le digo, ¿podrías ponerte esto encima? Le digo. Le digo, probablemente, le dije, hay cosas que tú ahora no entiendes. Y si las entiendes de manera equivocada. Le digo, pero tu cuerpo, tu cuidado es muy importante, le digo, ¿no? Tú vales más que la belleza o la forma de tu cuerpo o la impresión que los hombres pueden tener de ti simplemente por lo que ven. Vales mucho más que eso. Se avergonzó un poco, se puso el polo era largo, era un polo talla M o L, creo, le quedaba hasta más o menos la mitad de la pierna. Se avergonzó un poco y me dijo, ¿me lo puedo amarrar? En la parte de abajo para que no le quede tan flojo y parezca, no sé, vagabundo o algo así. Le digo, sí, no te preocupes, puedes amarrarte. Ah, ya, gracias. Se rió nada más y se fue, ¿no? Recuerdo que casi 2 o 3 años después regresé al proyecto. Yo trabajé un año más, después de 2 años regresé al proyecto, ya casado con mi esposa, regresé. Y los niños, algunos me reconocían, algunos me recordaban, otros no, porque varios eran pequeños. Pero ella se me acercó y me dijo, hola, le digo, ¿cómo estás? ¿No? Hola, me dice, tú, ah, usted es el que me regaló el polo, ¿no? Se acordaba de aquel evento. Digo, ¿y te acuerdas por qué fue? Sí, me dice. No, sí, tiene razón. Me dice, estaba mal vestida. Es interesante porque si nosotros, yo no la juzgué, yo conocía un poco sobre su familia, conocía las cosas que habían ahí. Entendía que quizás había ciertos pensamientos, ¿no? Respecto a cómo ella debía venderse para traer la atención y para salir de su situación, porque es una situación económica bastante complicada. Entonces, lamentablemente para muchas chicas les han enseñado que la manera de salir de ahí es siendo mujeres fuertes, empoderadas, y algunas les enseñan que tienen que atrapar, por así decirlo, o enamorar a un joven de cierto estatus social para que puedan salir de esa condición y puedan estar mejor, aunque el hombre las maltrate y todas esas cosas. Y después de eso, normalmente generan una destrucción en quiénes son ellas como mujeres, ¿no? Pero creo que Jesús habría hecho o actuado de una manera que no habría puesto en juego la honra ni la dignidad de ellas, ¿no? Lo vemos en el relato de la mujer que es encontrada en adulterio y la traen a Jesús. Jesús no cuestiona su pecado en el sentido de decirle, sí, segura, qué clase de mujer serás, ¿no? O con cuántos te habrás acostado, si será esta la primera vez, o qué sabrá de ti tu esposo, o cosas así. Él reivindica, por eso digo que yo creo que Jesús haría esto, en estas dos fases, reivindica la honra de la mujer y señala la responsabilidad del hombre, ¿no? Yo creo que Jesús predicaría abiertamente y duramente. He escuchado algunos sermones de Beauchamp, creo que se llama, o algo así, un predicador estadounidense, que habla contra la mala masculinidad o la mala hombría, ¿no? Y llama a los hombres a vivir su masculinidad, su hombría, de una manera cristiana, como verdaderos cristianos, de una manera bíblica. Yo creo que Jesús haría directamente eso, señalando cuál es la responsabilidad del hombre y al mismo tiempo que dignificaría a las mujeres. No limitando su responsabilidad respecto a su pecado, porque Jesús le dice, ni yo te juzgo, ve y no peques más. O sea, si tú has pecado, ¿no? Pero la culpa no solamente es tuya, la culpa también es de los hombres que no han protegido, que no te han cuidado, que no han hecho.
de los hombres que te han expuesto a esta situación también. Y sé, estoy convencido, que en el día final, en el juicio final, Dios juzgará a los hombres, nos juzgará de una manera, creo yo, mucho más dura y más fuerte que a las mujeres. En consecuencia a la responsabilidad que también como hombres nos ha sido dada, ¿no? Yo ahora soy padre de una niña. Creo que con Josías para mí las cosas han sido mucho más fáciles, pero ahora con mi hija me empiezo a cuestionar muchas cosas respecto a lo que hago, no solamente como padre, sino como esposo también, y con el trato a muchas otras señoritas, mujeres, hermanas, mi hermana misma, mi madre misma, mi suegra, porque entiendo que el impacto va a ser mayor. Y yo a veces le he dicho a mi esposa, son de broma, yo no quiero que mi hija sea una dramática y que su esposo después esté diciendo por qué la crió así. Y tampoco deseo que mi hija sea alguien dura y cerrada, que tenga miedo de mostrar su feminidad, que tenga temor de ser libre y mostrar sus emociones, por el miedo de que en cualquier momento alguien la puede lastimar y aprovecharse de eso, ¿no? Espero poder estar ahí para protegerla, espero enseñarle también a tener el cuidado debido, pero espero encargarme principalmente de formar a otros hombres para que el entorno familiar y de la iglesia no sea un entorno activamente peligroso y dañino para ella, ¿no? Sino que puedan haber hombres que, aunque yo no esté, aunque fallezca o me pase algo, aún así puedan haber hombres que puedan cuidarla, no solamente a ella, sino a todas las mujeres dentro de nuestra comunidad cristiana y dentro de la sociedad en general. Gracias, Pastor Rubén. Bueno, ya terminamos el tiempo de preguntas. Ahora, para ya finalizar, vamos a pasar a las conclusiones. Y para esto, cada ponente tiene 3 minutos para que pueda dar sus conclusiones sobre el tema del antipatriarcalismo. Y vamos a comenzar con el Pastor Rubén, luego sigue la hermana Angélica y termina el hermano Renzo Díaz. Entonces, Pastor Rubén, sus conclusiones. Voy a mencionar, en base a lo que respondiste en la última pregunta, voy a volver a mencionar lo mismo. Tú, hombre, hermano, amigo, joven, que estás viendo esto, sea que conozcas al Señor o no, sea que participes de una iglesia o no, el Señor te ha dado un llamado y te ha dado una responsabilidad a cumplir un rol que probablemente demande tu vida, entregar nuestras vidas, ¿no? Es lo que Jesucristo hizo por su iglesia. Él asumió los pecados de su iglesia. Él se entregó a sí mismo para poder purificarla, santificarla. Hoy en día veo a muchos hombres que ante el primer problema son los primeros en salir corriendo. O que de alguna manera actúan culpabilizando y responsabilizando de todos los problemas a sus esposas. Y en mi estudio de Proverbios 20, donde en el versículo 6 dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Una de las cosas que logré entender de ese capítulo en general de Proverbios 20 fue de que los hombres tenemos la tendencia, digo tenemos porque también es mi tendencia como hombre, tenemos la tendencia a maximizar nuestros logros, ¿no? Logramos algo pequeño y decimos que ya hemos conquistado el mundo. Nos sentimos sumamente poderosos, magníficos, y tenemos también la tendencia de minimizar nuestros errores. Y eso genera un sentido de injusticia en todas las personas que están a nuestro alrededor, pero que afecta principalmente a las mujeres, ¿no? Porque muchas veces son ellas quienes, a pesar de señalar lo que estamos haciendo mal, o a pesar de decirnos, oye, no seas tan orgulloso, te estás exaltando demasiado por esto, son ellas principalmente quienes reciben el ataque o el duro golpe de decir, no, tú estás equivocada, es tu problema, es lo que tú estás entendiendo mal, no soy yo, ¿no? Yo como terapeuta atiendo muchas parejas, muchas de ellas llegan a terapia, casi el 70, 80% de ellas llegan por infidelidades, por adulterio. Y siempre le hago la pregunta a los hombres, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el problema en esta situación?
Y muchos me dicen, sí, pues que me ha descubierto, ¿no? Y yo les digo, estás totalmente equivocado. El problema no es que te haya descubierto, le digo. El problema es lo que tú estabas haciendo, ¿no? Pero con su respuesta, lo que ellos dan a entender es, yo puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, yo puedo seguir engañando a mi mujer, yo puedo seguir haciendo manteniendo mis vicios, haciendo mis cosas, siempre y cuando mi mujer no me descubra, ¿no? Entonces, creamos una hipocresía, una dualidad, la misma que veíamos en los fariseos, en la que ella es mala porque ha hecho esto, pero yo puedo mantener mi hipocresía, puedo participar de la Pascua mientras estoy buscando las maneras de matar a Jesús, voy y doy mi ofrenda y me creo, me purifico mientras estoy pagando a alguien para que vaya y traicione a Jesús o dé un falso testimonio contra Jesús. Esa hipocresía de los fariseos la vemos hoy en día prácticamente generalizada en los hombres. Entonces, no podemos seguir así, especialmente si nos llamamos cristianos, no podemos vivir de esa manera. Y es algo que yo mismo también estoy aprendiendo, como les digo, el tener una hija me lleva a reformular muchas cosas porque es diferente, el estar ahí presente en la crianza de una niña, de una mujer, y entender que cada cosa que hago va a afectar la manera en que la que ella va a percibir a los hombres en general, ¿no? Son cosas que también mi esposa me corrige en determinados momentos y yo le digo, a veces me cuesta y me resisto también al cambio, pero entiendo que por algo Dios la ha puesto para enseñarme o señalar las cosas, enseñarme las cosas que quizás yo mismo no estoy viendo y que aunque soy confrontado por la palabra de Dios, muchas veces yo mismo me decido y me niego a aceptar algo, pero entiendo que mi llamado es justamente renunciar a ello. Y varias veces les digo, si yo entiendo que esta es mi lucha, imagino que es la lucha de absolutamente todos los hombres, ¿no? Porque es nuestra condición, sencillamente, es nuestra condición, es nuestra naturaleza pecaminosa. Así que, hombres, es tiempo de que asumamos una hombría bíblica, que como cristianos vivamos realmente como verdaderos hombres, asumiendo el desafío que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, el modelo de Jesucristo, Él siendo el ejemplo y el modelo de lo que debe ser un hombre. Plenamente, protegiendo, guardando, amando, capaz de entregar su vida por las mujeres. Eso sería lo primero. Y mi mensaje a todas las mujeres, a todas las señoritas que de alguna manera están influenciadas por el feminismo y por el antipatriarcalismo, decirles que las entiendo completamente y que en realidad no deben luchar, creo yo, con esta idea en sí misma, porque sería como estar tratando de matar el síntoma y no entender la raíz del problema, ¿no? La raíz del problema es de que cuestionamos a Dios y atacamos a Dios por la imagen en que Él se presenta, ¿no? Hoy en día hay esta corriente de la diosa madre, ¿no? Porque la imagen del hombre está tan machacada, está tan destruida, y la imagen de un padre protector, cuidador, presente, emocionalmente activo y presente con sus hijos, está tan destruida que tenemos que crear la imagen de una diosa madre que pueda acoger a los que han tenido la mala experiencia de un padre. Pero la Biblia nos dice que Dios se presenta como un padre. Recomiendo un estudio de Aviva Nuestros Corazones, este ministerio para mujeres que se llama Viendo a Dios como Padre, donde se nos enseña justamente que sí, Dios se muestra como un padre amoroso, protector, justo, santo, que no abandona, ¿no? Y que es entendible en cierta manera eso, pero que la solución no está en atacar, sino la solución está en rendirse, no hacia ante un hombre, sino ante el único que es Dios y hombre al mismo tiempo, Jesucristo, y encontrar en Él realmente la seguridad y la protección y el amor que solo Dios nos puede dar, ¿no? Hay recepción y hay acogida para las mujeres que están luchando con esto y que quizás cargan con un odio o un rencor hacia los hombres. Hay lugar para ellas en la iglesia de Cristo y en el Evangelio de Jesucristo.
Necesitamos hablar más de esto y es algo que estoy procurando hacer también en mi canal de YouTube. Se han ido a buscarme ahí como Rubén Ruiz, ustedes ya varios conocen el canal. Pero creo que es algo que necesitamos conversar y hablar mucho más respecto a esto, ¿no? Y gracias a Dios por el ministerio como este en Coffee with God, en los que podemos conversar y hablar sobre este tema. Gracias. Bueno, también tomando la forma de hablar a las personas directamente, yo quizás hablaría más a la juventud, en general varones y mujeres, decirles que la imagen del padre, que es pues desastrosa, es una imagen humana. Y es cierto, somos humanos, y como humanos estamos caídos y cometemos pecados, y no decir solo errores, sino pecados, pecamos contra las personas. Y yo me pongo en conjunto porque es que no solo son los hombres los que han metido la pata, ¿no? Muchas mujeres también. O sea, el poder es el problema, ¿no? Renzo lo mencionó al inicio, y es que cuando se nos da una gota de poder, dijo él, tomando sus palabras literalmente, como seres humanos nosotros abusamos de ello. Es un problema que tenemos allí, ¿no? En Génesis se nos dijo a las mujeres, no vamos a querer poner nuestra fuerza también sobre el varón. No es un problema solo del hombre, es un problema de la mujer también, solo que, bueno, nuestras sociedades en general le han dado poder al género masculino. Pero el punto es que la imagen paterna es la imagen de Dios, ¿no? Y si vamos a mirar a los hombres, siempre vamos a terminar mal. Esas son las sabias palabras de mi madre y de, creo, de muchos hermanos cristianos. No, no, no mires al hombre, mira a Dios. Pero ¿cómo hacemos concreto eso? Bueno, creo que concretamente nosotros vamos a tener que formar una relación con el Señor, aprender a conocerlo y conocerlo en su palabra, conocerlo en practicar lo que él practicaba. Eso nos va a ayudar también a reconciliarnos con la imagen real de lo que es un padre, ¿no? Porque el problema del antipatriarcalismo justamente es ese, el hecho de estar tratando de sustituir esta imagen del padre malo por una madre buena. Y es que no es así. Hay una imagen real de un padre y esa imagen real es la imagen de Dios. También creo que hay algo importante que como iglesia debemos asumir. Y es el hecho de que tendríamos que reconocer los errores que hemos cometido. Y aunque uno actualmente como persona de menos de 40 no es parte práctica quizás de los errores en cuanto al trabajo con las familias, con las mujeres y con los niños, creo que es algo valiente poder asumir eso. Yo quería mencionar esto especialmente. Una joven me contó esto a mí y me dijo, yo fui a contarle lo terrible que había sido mi niñez a la iglesia, al pastor, y siempre que llegaba a una iglesia nueva, pues solo me escuchaban y me decían, perdona, hija, tienes que perdonar y ahí vas a estar en paz. Y no había como que más argumentación, ni tampoco más trabajo, pero llegó acá a la iglesia de Oxapampa y el pastor, que fue Pastor Jonar y su esposa, le escucharon y tuvieron una reacción diferente. Y la reacción fue algo que hizo que esta jovencita se quebrara y cambiara su perspectiva sobre lo que significa el amor cristiano, ¿no? Porque cuando ella le contó toda la historia de abusos que había tenido en su vida y los problemas que habían derivado en base del abuso tanto emocional, físico, sexual que había vivido, lo que hicieron estos dos, el pastor y su esposa, fue que la abrazaron y le dijeron, perdónanos por no estar ahí, por no haberte protegido. Y ella dijo, pero ustedes recién me están conociendo, ¿de qué se están disculpando? Y dijo, no, es que es la iglesia, o sea, nosotros como iglesia debimos haberte protegido. O sea, tu padre
era anciano de una iglesia, ¿no? Era cristiano y la iglesia no hizo nada. Pero a nombre de todos ellos, yo quisiera, aunque sea que tengas presente, les dijeron esta pareja pastoral, que te pedimos perdón porque nosotros debimos protegerte, debimos cuidarte. Y vamos a intentar protegerte ahora y proteger a los demás. Estamos en ese trabajo. Y creo que es algo que debería funcionar en el corazón de los pastores, ¿no? En el corazón de los líderes que también vamos a tener, los que hagamos consejería, que recibamos este tipo de agresión, porque lo que va a venir es una agresión. Y si respondemos a la agresión con más agresión, no va a funcionar. Si como iglesia cristiana nos sentimos agredidos porque nos están bajando la imagen de Dios, porque se están bajando la familia, porque se están bajando la imagen paterna y quieren reeducar a nuestros niños, y ahí viene el sentido de alarma, 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 ¿no? ¿Y qué hacemos? Y simplemente reaccionamos con más agresión. El asunto es que no vamos a obtener el resultado que el Señor mismo nos está diciendo que debemos buscar. Que significa el poder presentarle al mundo el mensaje real de Dios. Y ese es el punto. Hey, nosotros debimos haberte protegido. Perdónanos como iglesia, pero el Señor está ahí. Y mostrarle cuál es ese camino a construir una relación real con un padre real, con el único padre real, porque creo que los buenos padres o los hombres que tratan de ser padres cabales, que están en esa lucha, como está mencionando Rubén, están buscando seguir la imagen que el Señor nos ha dado de ser padres, ¿no? Hermana Renzo Díaz, ¿podrías decir tu conclusión? Gracias, gracias. Me han encantado las conclusiones del hermano Rubén y de la hermana Angélica. Y quizás para complementar, podría señalar dos cosas acá que está tomando nota. Que la primera es que tenemos que tener en cuenta que existe un problema real y que tenemos que nosotros como cristianos dar la solución real, que es Cristo. Porque ¿cuál es la solución de mucho feminismo que obviamente viven en un marco en el que Dios no existe? Es la educación como respuesta, ¿no? Dicen, no, tienes que educar a los hombres, darles charlas en contra del machismo. Que entiendan esta realidad y de esta manera solucionarás el problema. Pero la educación no soluciona nada. O sea, darle 20 charlas a una persona no va a solucionar nada. O sea, solo Cristo puede solucionar algo. Yo he estudiado en la Universidad del Pacífico, que se supone que es una gran universidad, y en esta universidad también han salido tremendos delincuentes de alto rango. Y se supone que la universidad te forma en valores, te forma en responsabilidad social. Y lo hace bien, no me quejo de la universidad. Pero yo creo que esas muestras son muestras de que la educación no es la solución final. Y por otro lado, también exhorto a que cualquier persona que esté escuchando esto y que vea en el feminismo duro, por así decirlo, ¿no? La verdadera manera de ver la realidad que nos rodea conforme a su propio diagnóstico, que pueda considerar de repente esta imagen que les voy a narrar de imaginémonos que una persona no sabe qué es cocinar. Digamos, confía en su mamá y su mamá está juntando cosas delante de esta persona en una mesa. Y de pronto ve que aparecen cebollas en esta mesa
Y la persona dice, cebollas, ¡ah! Mi mamá quiere que coma cebollas, pero las cebollas son horribles. Y luego ve que pone en la mesa cuchillos, cuchillos, dice, ¿qué va a hacer esta persona? ¿No? Me va a torturar. Y todas estas voces y estos pensamientos de duda hacia las acciones que está haciendo su madre, vienen incentivadas por una voz que le susurra en el oído. No, esto es esto. Esto significa que vas a llorar, porque las cebollas hacen llorar a la gente. Los cuchillos sirven para hacer daño, ¿no? Como una voz que susurra. Y después ve que la mamá pone a un animal muerto en la mesa y dice, ¿qué es esto? ¿No? Y la voz que le susurra le dice, ¿ves? Tu madre quiere lo malo para ti, quiere la muerte para ti. Y luego se va la voz que susurra y la niña en este caso empieza a pensar y a repensar y le da vueltas en la cabeza esas voces que le han susurrado a la cizaña. Cuando en realidad lo que su mamá estaba juntando eran los ingredientes para hacer un saltadito de pollo, ¿no? Que sale tan rico. Entonces, hay de esas voces que te dicen, ¿no? Justamente, este machismo es el mal producto del hombre, ¿no? La solución es que tú hagas esto otro, ¿no? Que seas dueña de tu cuerpo en el sentido muy negativo que se le da en el feminismo actual, ¿no? Y de esa manera, yo creo que el enemigo intenta seducir a muchas personas. Y como ya han concluido mis hermanos y lo han concluido perfecto y simplemente refuerzo la idea. Es que Cristo es la solución. O sea, solo Él es el que puede hacerlo. Y yo que estoy metido en estos temas de historia, no es que sea el gran erudito tampoco, pero lo poco que sé, les puedo confirmar que el ser humano lleva más de 3.000 años intentando crear sociedades buenas y no lo ha logrado. Y mientras más la iglesia intenta solucionarlo por sus fuerzas, más falla en el tema. Y cuando peor aún intenta solucionarlo por el medio político, falla aún más fuerte. Yo creo que la iglesia medieval es un claro ejemplo de que el camino del poder temporal es un camino muy peligroso. Y más bien, cuando la iglesia no tuvo ni medio pizca de poder allá por la iglesia primitiva, fue cuando más impacto generó. Entonces, también una de las conclusiones que añado ahorita que he colado el tema histórico es que tratemos de dejar los temas políticos a un lado de la mesa, porque es muy fácil así encenderse por un debate político. Pero veamos, como hemos hablado toda la charla, no veamos a la persona antes que las ideas, ¿no? Porque la persona tiene una historia detrás, ¿no? Que no es solo la idea que vemos en la superficie. Y bueno, solamente ya para cerrar, gracias hermanos por invitarme. Y si que quieren buscar más de historia de la iglesia, pues yo les invito a que se suscriban al canal de YouTube Creciendo en Gracia y Conocimiento.